La Comisión Nacional de Emergencia alertó este martes que tras las primeras semanas de lluvia, el cantón de Pérez Zeledón ya reporta saturación de suelos y con esto aumenta el riesgo de incidentes. Algunas zonas del Pacífico Sur, en la región Brunca, particularmente el cantón de Pérez Zeledón, cantón de Cotobruz y algunos sectores montañosos del Valle Central, muestran valores de saturación bastante altos, por lo tanto los deslizamientos empiezan a hacerse presentes posiblemente ahora en cada jornada de lluvia. Este mapa del Instituto Meteorológico Nacional muestra, marcado con azul, las zonas con mayor cantidad de lluvia durante las últimas horas. En el Pacífico fueron donde las lluvias se presentaron con mayor intensidad y de acuerdo a lo que nos han estado compartiendo el Instituto Meteorológico Nacional, los niveles de saturación general en el territorio nacional en los suelos ya empieza a ser importante. Los expertos hicieron un llamado a la población de nuestra zona a estar muy atentos. Muy importante a la población que habita en áreas de alto riesgo, en zonas de laderas, en áreas cercanas a quebradas y ríos, estar especialmente atentos, sobre todo durante la jornada lluviosa en la tarde y en la noche, dado que ya podemos empezar a tener problemas importantes vinculados a estas lluvias. El Pacífico Sur sigue bajo alerta amarilla por lluvias.